¡Town! 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 El veneno acabará conmigo en unos minutos. Tengo que encontrar a Sound ya. Sound, ¿dónde está Sound? Si estoy en la dirección equivocada, se acabó todo para Sound. Espero que no sea demasiado tarde. ¡Sound! Llevo mucho tiempo buscando. Buscando a Ethan. Buscando a un padre capaz de hacer lo que es mío. No pudo sacrificarse a sí mismo para salvar a su hijo. Yo he buscado, buscado, buscado. Entonces me acordé de ti. Todos esos asesinatos, solo para encontrar a un padre capaz de salvar a su hijo. ¿Solo para encontrar a un padre? ¿Sabes lo que se siente al saber que a ojos de tu padre no has sido nunca nada más que algo inútil? ¡Créeme! He sufrido tanto como mis víctimas. He superado tus malditas pruebas. ¡Ahora devuélveme a mi hijo! Estoy ahí. Lo único que tienes que hacer es abrir la rejilla. ¡Te sacaré de ahí, Sean! Tomad posiciones. El sospechoso puede estar armado y es peligroso. Todos los hombres tienen órdenes de tirar a matar. Repito, a matar. ¿Has francotiradores en posición? Sí, teniente. Preparados para recibir órdenes. Perfecto. Esta vez no se va a escapar. Le dispararemos en cuanto asome el hocico.
¡Eh! ¡Tú! ¿Qué haces ahí? Teniente, me llamo Madison Page. Soy periodista. Tengo pruebas de que Ethan Mars es inocente. No es el asesino del origami. ¿Qué hace aquí una periodista? Creí que habías dicho a todo el mundo que cerrase la boca. Sácala de aquí. No quiero que se meta en medio. De acuerdo, teniente. Bien, vamos. Está a punto de cometer un gran error, teniente. Ethan Mars es inocente. Puedo demostrarlo. Hijo, por favor, respira. Tienes que respirar. John. Creía que te había perdido. Papá. Sabía que vendrías a salvarme. Sauna, escúchame. Tengo que decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y pase lo que pase, te quiero más que a nada en este mundo. No estoy muerto. Me tomé el veneno hace una hora. Y no he muerto. Sácala de mi vista. Mars no lo hizo, por amor de Dios. Es inocente. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacemos, teniente? Atención todos los hombres, alto el fuego. Repito, alto el fuego. Madison, ¿qué ocurre? La poli está ahí fuera. Tienen el edificio rodeado. Te dispararán si sales. Saldré solo. Hablaré con ellos. Les explicaré. Te matarán antes de que puedas hablar. Mira, saldremos todos juntos, con las manos en alto. No se les ocurrirá dispararnos. Tengo pruebas de tu inocencia, Ethan. Escucha, siento no haber confiado en ti. Solo pensaba en Sam y creí que... No pasa nada. Lo único que importa es que has salvado a tu hijo. Ugh!
¡Sálvame! Por favor, sálvame. El alivio ha sido generalizado cuando esta mañana la policía anunció que había encontrado a Sean Mars con vida, más de 4 días después de su desaparición. Mars había permanecido retenido en un pozo por el asesino del origami. La resolución del caso ha sido posible gracias a la valentía de Ethan Mars, del que se sospechó durante un tiempo que fuese el asesino. Gracias a su valentía y a su tenacidad, consiguió frustrar los planes del asesino del origami. El jefe de policía le ha presentado hoy una disculpa oficial. Titular del día. La policía ha identificado al hombre que conocemos como el asesino del origami. Scott Shelby, 48 años, es un antiguo teniente de policía que se hacía pasar por un investigador privado contratado por las familias de las víctimas. Shelby resultó muerto en una gran operación policial, pero no se han desvelado todavía más detalles al respecto. Nuestro invitado de esta noche es portada de la revista World esta semana. Y todo el país lo aclama como el nuevo héroe de nuestro tiempo. Casi de forma individual, acabó con la siniestra serie de asesinatos del conocido como asesino del origami, salvando la vida del pequeño Shaun Mars. Su determinación, valentía e inteligencia merecen admiración. Norman Jayden. Buenas noches. Digamos que un amigo de un amigo me lo ha ofrecido. Si te gusta, es nuestro. ¡Eh, papá! Creo que he encontrado mi habitación. Entonces, ¿qué te parece? Es perfecto, Ethan. Seremos capaces de olvidar lo ocurrido.
llevaremos una vida normal. Todo esto parecerá un mal sueño. Tenemos derecho a ser felices, Ethan. Los tres. I'm a father too. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot!